llevamos tambor ni nada. Si se oía, lo que no sé es dónde está. No quemarme, ¿eh? No, me acuso de que soy un pirómano. Cuidadito con la... Para. Muy ortopédico eso. No. Yo no tengo un calorcito que en medio, que estoy acojonado. Tenemos la fila de dos y la llamas a ser posible hacia adentro. ¿Hacia adentro no? No puedo. ¿Hacia adentro no? No juegues con fuego. A ver, cámara. Ahí la tienes. Que me izquierda. O sea, si es más grande te topa. Sí, pues. Para ya estamos piruleando. Espérate que vayan en línea. Tira. Y avanzando el asunto. Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Voy a intentar avanzar como pueda, a ver, cuidado, David, ¿qué pasó? Bueno, os pongo la música de la roca entrando por aquí. Chan, 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 chan. Aquí desde la puerta de San Bartolomé no hay nada que se precie de informe, mi capitán. El dulero ha venido ya con todo el ganado de todos los pastores de la villa y ha entrado ya hace un rato. Ya es vigilia y ya se puede cerrar esta puerta. Portellado de la villa de Cañete, cerrad las puertas. Cerramos, continuad la ronda, mi señor. Ahora sí. Ahora. Dolly, ¿dónde estás? Vuelve a casa. Dios, el diablo está aquí. Sabía yo que el hermano tenía que hacer algo. Tiene que haber alguno, de verdad. Algún gracioso siempre tiene que...
jugar aquí con un campeón. Atento a tus servicios. Cuéntame, ¿cuánta gente ha pasado por la puerta hoy? Los 5 que salieron esta mañana, otros 5 que iban con ellos, que no sé cuántos son, y creo que han vuelto todos menos la Sebastiana y el Pascual, que se iban a la era y no sé si estaban por los pajares. Otra vez. Pega una voz. A ver si están por fuera o queda alguien. ¡Sebastián! Chacho. Mierda, es gracioso. ¡Pascuala! No, quiero al revés. ¡Pascuala! ¡Sebastiana! ¡Pascual! Ya no sé ni lo que digo, mi señor, pero no parece que vengan. Esta noche, no sé si es vigilia, nona, o sexta, o tercia, pero seguro que pasan la noche al raso. Bueno, o en el pajar. Bueno, no entremos en detalles. La hora que son, ya son horas de echar el cierre. No has respondido. ¿Entonces me puedo ir a la cantina, al mesón, a echarme una cerveza? ¿Cómo te atreves? A la cárcel del concejo, te llevaba yo. Por Truán y Vivón. Entonces cierro, los espero o me voy con ellos. ¡Cierra la puerta! Pues así se hará. ¡Siga la ronda! ¡Y atento! No se preocupe que no vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Ya sabes que la tranquilidad de la villa está en tus manos, aunque tú no lo valores. Pues por eso estaba yo tan tranquilo aquí sentado. Hasta el amanecer te quiero ver ahí, de pie. Como pase y te vuelva a ver en cuclillas, te avisaré. Pues entonces quedo rígido. Si te quiero ver hasta mañana, que se la... ¿Y si me da un apretón? ¡De pie! Escapa. ¡Centinela de la puerta! ¿Dónde está? Aquí estoy, mi señor. Bien, así me gusta, que estés atento. Ya sabes que este es uno de los puntos claves de la protección y del cuidado de la villa. Lo sé, mi señor, y he velado la puerta durante todo el día. Ya lo sé, por eso estás ahí. Tengo plena confianza en ti, no como otros que yo me sé. Sé que eres listo, avispado... Con buena vista para ver al enemigo y lo que se acontece antes de que llegue. Ya ha vuelto a tener problemas con mi hermano gemelo, Segismundo. A ver, ya sabes. Bueno, cuéntame, ¿han salido mucha gente a la ermita a rezar a la Santa Virgen? Ha tenido un tránsito muy grande esta puerta, como todos los días. A las 10, el párroco, don Pérez... Han dicho la misa y ha acudido un montón de feligresía. Todas las mujeres y todos los varones de la villa han estado en misa. Después,
Las mujeres se han quedado recogiendo agua en los cántaros para llevar a sus casas. Y ahí han estado despotricando un poquillo, pero yo desde aquí arriba no he podido oír nada. Y aún así, todavía falta por venir Bárbara Sánchez y María Jimena. Pues no podemos esperar todo el día, ¿eh? Pues si es menester cerrar la puerta, que entre por el postigo. Pues yo creo que si no vienen, mejor cerrar la puerta y hacemos vía. ¡No cerréis! ¡No cerréis! ¡No cerréis! ¡Esperad! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Que se nos escapó la oveja! ¿No la habéis visto, verdad? No. ¡Mi capitán! ¡Mi oveja! ¡Es una cabra! ¡Yo no sé dónde van! ¡Todo el día en el campo! ¡Se nos ha perdido! Hay que tener más cuidado con el rebaño. Tener más vista. Ya sabes que a la tarde, Fer, se echa el cierre. Y si está la cabra fuera, cabra que se queda fuera. Pero no la cabrera. A portería de banda. Cierra la puerta de la villa. Ahora mismo he hecho el alamuz.